su familia no está aquí, ore por ella, Señor. Yo, a donde quieran que estén mis hijos, donde quieran que estén, Señor, hoy los bendigo, Padre. Bendigo, Señor, su salud, bendigo, Señor, su vida, bendigo, Señor, cada paso que ellos dan, Señor. Yo creo y confío, Señor, que ellos están bajo tu buena voluntad, ellos están bajo tus alas, ellos están en tus manos, Señor. Yo sé, Padre Santo, que pasan por luchas, pasan por situaciones difíciles, pero si tú estás con ellos, Señor, nada les faltará. Yo te pido que tu precioso Espíritu Santo hoy los inunde en donde quiera que se encuentren en este momento, que seas tú abrazándolos, como estamos hoy aquí abrazándonos unos a otros, que seas tú abrazándolos, Señor. Bendícelos, que la unción de tu precioso Espíritu Santo los inunde ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que toda situación, que todo pensamiento, todo dardo del enemigo que ha tratado de entrar a sus mentes hoy, se calla en el nombre de Jesús, se cae en el nombre de Jesús. Todo aquello que los ha venido atacando a su identidad, a su razón, a su razón de ser, al propósito que tú has puesto hoy, Padre, yo te pido que todo aquello que ha impedido que ellos crezcan se caiga en el nombre de Jesús. Todo muro, toda mentira, todo engaño de Satanás hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy creemos que nuestros hijos serán luz para las naciones, que nuestros hijos serán bendición para todos los que están alrededor de ellos, que ellos serán sal sobre la tierra, que ellos son bendecidos. Hoy lo creo, lo proclamo en el nombre de Cristo Jesús, y bendigo mi familia, bendigo mi generación. Todas mis generaciones hoy alabaremos al Señor, los adoraremos, adoraremos al Señor, al único y verdadero Dios, a ti, Padre Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, qué tiempo tan hermoso. Los más chiquitos, digo los más chiquitos porque aquí hay de todos los tamaños. Los más chiquiticos, por favor, van al segundo piso, van a recibir también palabra allí, nuestros profes. Y los que no son tan chiquitos, levante la mano. ¿Cuántos padres hay acá? Que levante la mano. Uy, creo que el 99.9% son padres acá. Yo me sumo. ¿Cuántos abuelitos hay acá? Bueno, ya es unos menos, ¿no? Ya es como un 15% más o menos. Bueno, jóvenes, ¿cuántos sabemos? Levante la mano. Vieja la cédula, dicen por allí. ¿Y la manera de lavar? a lavar. Ok, bien. Bien, bienvenidos todos. Saludos les envía el pastor Leo, la pastora Claudia. Están en un tiempo de parejas muy chévere, muy espectacular. Entonces, les manda un saludo y me pidieron la gran responsabilidad de compartirles hoy un mensaje. Y estaba orando al Señor. Yo siempre que vengo acá realmente vengo con temor y temblor, la verdad. Siempre que vengo acá le pido al Señor que sea Él el que hable, que no sea yo. Y creo que hoy el Señor tiene una palabra especial para dos grupos de personas. Para los padres, para los grandecitos, para los abuelos, pero también para los jóvenes. He tenido una carga muy especial sobre los jóvenes. Hay una situación que está pasando actualmente con la juventud en Colombia y en el mundo. Y el Señor nos quiere hablar sobre eso, ¿vale? ¿Cuántos jóvenes hay aquí que en serio se pongan en pie un minuto? ¿Jóvenes? Bueno, el que se crea joven que se ponga de pie, ¿verdad? En esta... Y yo le voy a pedir a los que... Bueno, saben que ya son grandes, que extiendan sus manos sobre los jóvenes. Si los jóvenes que saben que vienen a la iglesia, que usted conoce, tal vez hoy no están con nosotros, yo le pido que cierre sus ojos y extienda sus manos hacia todos los jóvenes y en su mente aquellos jóvenes que usted conoce, aquellas personas que usted ya distingue, que ha visto la situación, y hoy extienda sus manos con fe y empiece a proclamar sobre ellos. Señor, hoy ponemos esta juventud delante de ti, Padre. Hoy, Señor, pongo a cada
niño, niña, Señor, cada adolescente, Padre, delante de ti, Padre Santo. Tú sabes la situación por la cual están ellos pasando. Tú sabes, Señor, el bombardeo que les está llegando cada día, las dificultades, las luchas, las peleas, Señor, toda la tentación, todo lo que ha venido sobre ellos, Padre. Yo te pido hoy que extiendas tu mano poderosa, tu unción, Señor, sobrenatural sobre ellos, que seas tú respaldándolos, que seas tú cubriéndolos, que seas tú peleando sus batallas, Señor, que seas tú hoy trayendo convencimiento, Señor, a su alma, mente y corazón. Hoy te pido que traigas ese refrigerio, Padre, esa palabra sobre ellos, Padre, esa palabra que necesitan de aliento, de ánimo, de esperanza, de fe sobre ellos, en el nombre de Jesús. Hoy te pido que sea tu sangre sobre ellos, cubriéndolos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Te pido que pongas ángeles y arcángeles alrededor de sus vidas, Señor, muros de fuego, Señor, alrededor de ellos, para que los proteja, Señor, de cualquier ataque, cualquier dardo del enemigo, cualquier situación que ha venido tratando de ahogarlos, de bajar su autoestima, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú protegiendo, levantándolos, llenándolos, Señor, de tu precioso Espíritu Santo. Yo te pido en esta mañana que tú los unjas en donde quiera que estén ellos. Hoy oramos con fe, creyendo, Señor, que tú estás con ellos, que tú los amas, que tú los respaldas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy oramos y los ponemos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, yo quiero que por favor vayamos a la carta de los Colosenses, capítulo 3. Búsquelo rápidamente. Ojalá no hubieran televisores para que todos trajeran la Biblia y vayan rápidamente en la época antigua, a los papiros, a los tratados de esa época, a los manuscritos. Colosenses capítulo 3. ¿Usted sabía que la carta de los Colosenses capítulo 3 fue escrita por Pablo cuando él estuvo en una de sus tantas prisiones? ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Quién sabía eso? Levante la mano y diga, yo sabía que eso... Sí, gracias. Colosenses capítulo 3, en el versículo 20 al 21, Pablo nos habla y nos da una recomendación para que los hijos obedezcan a los padres en todo, dice el versículo de la Reina Valera. Y dice, porque esto agrada al Señor. Así de sencillo. O sea, si quiere podemos acabar la prédica acá. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. No dice, y discútale, o póngalo en duda, o reniegue, simplemente dice, obedezcan. Y si vemos el versículo 21, dice, y aquí es cuando viene el mensaje para nosotros, y es, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tristemente nosotros mismos somos los que desalentamos a nuestros hijos. Tristemente somos los que más duro les damos. Tristemente somos los que a veces levantamos palabras que no son las adecuadas para bendecirlos a ellos. Y yo estaba ahí entre esa lista. De hecho, esta mañana corriendo, llegando a la iglesia, porque hoy es 1 de octubre, y por cosas del destino, olvidé enviar la planeación de nuestra staff de hoy, pero tengo gente como Fabito, Manuel, la familia Luis Hernández, Juan David, todos llegamos rápidamente a organizar todo esta mañana. Y claro, eso siempre a veces genera como el corre-corre, ¿no? Porque si tú no llegas temprano a servir, pues seguramente muchas cosas no van a salir como uno quiere que pasen, ¿sí? Se pueden retrasar cosas, pero ustedes no se dieron cuenta de nada, ¿no? Todo salió muy bien. Gloria a Dios. Y ahorita ya estamos grabando y saludamos a las personas que nos están viendo y que van a ver este video y que lo van a compartir a todos sus hijos, a sus familiares, para que sea bendición este tiempo. Porque lo que Dios tiene para decirnos hoy sé que va a ser de gran bendición. Entonces, este mensaje... y les estaba contando, entonces el corre-corre, y pues yo le decía a mis hijas, ¿cuántos años llevamos yendo a la iglesia? ¿Cuántos años? Pues por lo menos a Montesión. Yo conocí al Señor ya hace casi más de una década, y bueno, ya sabe que uno cuando la iglesia no se levanta más temprano, uno alista las cosas, uno se va acomodando para todo, pero hoy no sé qué les pasó. Entonces yo dije, pues esto es como cuando hay un vuelo a cualquier destino, el avión arranca. Con los que estén,
porque no van a decir, no, es que si no llegó Mario no vamos a arrancar. El avión sale y el arrebatamiento va a ser igual. El arrebatamiento va a ser igual. El que esté listo, se va. El que cree, se va. ¿Sí me entienden? Y así les he dicho yo a mis hijas, o sea, usted tiene que estar lista, ¿sí? Y claro, eso genera como afán, ¿no? Porque yo nunca quisiera llegar a mi casa Montesión sin ella. Pero si tengo que hacerlo, digo, tengo una responsabilidad con esta casa que no puedo dejar por otros. Entonces a veces uno como que se afana, se acelera. Pero bueno, hoy llegamos todos a tiempo, gracias a Dios, y aquí estamos. Y sabemos que Dios tiene este mensaje partido en dos partes. Para nuestros jóvenes hoy, que los que se levantaron valientemente, y los que están por allá a la distancia, también hoy los tenemos en nuestras mentes, nuestra oración, y para los padres. Entonces, si usted quiere ponerle un título a este mensaje de hoy, si usted es de los juiciosos que toma nota, póngale mis generaciones y yo. Hey, mis generaciones y yo. Amén. Están todos aquí, levanten sus manos. Aquí estoy, levanta sus dos manos. Estamos aquí. Bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a iniciar con los jóvenes. Quiero darles tres mensajes muy puntuales a los jóvenes hoy. El primero, y el Señor me lo puso muy, muy en carga porque parte de lo que yo le pedí a Él es, confírmame, Señor, ¿cuál es ese mensaje? Esta semana, en uno de esos tantos grupos de WhatsApp, me llega un mensaje de una hermana que es muy intercesora. Ella realmente la admiro porque se mete mucho tiempo con Dios y Dios le muestra cosas interesantes. Y mandó un mensaje diciendo, les pido oración por esta familia. Y ahí nos da el nombre de la familia. Su hijo de 14 años se acaba de suicidar. Están dolidos, se ahorcó en el patio de la casa y pues todos están muy mal. Yo recuerdo que yo iba rumbo a mi casa porque acaba de venir precisamente de presentar el referendo contra... Me echó el referendo a favor de la familia y de los niños a un grupo de pastores en el norte. Iba para mi casa y en un momento que pude parar a revisar el celular, me llega ese mensaje. Y me tocó mucho el alma. Yo decía, qué cosa tan complicada, tan difícil esta, que un miembro de tu familia tan pequeño y tan especial se esfume así un momento a otro. Y vino a mí un recuerdo a mis 14 años. Y tal vez lo que le voy a contar en este momento no lo sabe mucha gente. Tal vez ni siquiera mi familia lo sabe hoy. Y es que yo a los 14 años tuve un intento de suicidio. Yo a los 14 años estaba en un tercer piso de mi casa y vinieron pensamientos de que la vida no tenía sentido. Pensamientos como, ¿qué pasa si yo hoy muriera? ¿Me extrañaría mi familia? ¿Realmente sería importante para ellos? Y una serie de pensamientos, ¿sí?, que bombardearon mi cabeza en ese instante. Y estaba pensando en lanzarme, estaba literalmente pensando en tirarme de un tercer piso. Y empecé a decir, ¿será que en un tercer piso sí se muere uno? ¿Será que en un tercer piso realmente, o quedaré cuadrapléjico? Pensé muchas cosas. Pero el temor de Dios vino en mí. Yo todavía no conocía al Señor. No había tenido un encuentro, no me había acercado a Él. Sí me habían hablado de Dios, pero para mí Dios era como ese señor regañón por allá lejos, muy religioso, donde yo iba a la iglesia y tenía que quedarme quieto, callado, porque si no me ganaba un peñisco. Esa era la forma que me habían enseñado de Dios. Pero por la misericordia de Dios, justo en esos días, cuando yo estaba siendo bombardeado por esos pensamientos de suicidio, vino un amigo y me dijo, ¿por qué no vamos a la iglesia? Me invitó a una iglesia que queda en la carrera 30 con una avenida de las Américas. Y en esa época se movían muchísimo el tema del grupo de jóvenes y me cautivó la alabanza. La alabanza fue espectacular, como lo que me hizo que en esta iglesia yo viniera a esta iglesia. Esa es otra historia. Pero cuando yo llegué a esa iglesia, dije, wow, que aquí la gente salta, brinca, o sea, aquí no están quietos, no están paralizados, no tienen temor, aquí se gozan, se disfrutan la alabanza. Y yo decía, wow, o sea, ¿qué es esto? Esto es, sí, empezaron a llegar pensamientos diferentes a mi vida, pensamientos de vida, pensamientos de gozo, pensamientos de salvación, porque eso fue lo que la iglesia empezó a desatar sobre mi vida y obviamente, gracias a Dios, esos pensamientos se fueron de mi vida, pero fue un bombardeo complejo.
Por eso me acuerdo de ese mensaje, ese muchacho que se fue esta semana y lo que a mí me ha pasado. El Señor me decía, hay que hablarle a los jóvenes y hay que darles un mensaje de esperanza. Hay que fortalecer sus vidas. Me acordé de, también de la familia Hernández. Ellos tienen un canal, un programa, una página web donde hablan sobre todo el tema de bullying, todo el tema de lo que pasa en las escuelas. Allí en Salvavidas tuvimos un tiempo donde hablamos sobre el tema y siguen trabajando en el asunto. Y todo esto empezó como a coger forma. Yo decía, claro, y yo estoy radicando un referendo a favor de la familia, de los niños. El Señor dijo, tienes que decirle hoy a los jóvenes tres cosas importantes. Lo primero es, yo estoy contigo. El Señor hoy te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué significa cuando el Señor nos dice que está con nosotros? Que no estamos solos. Cuando Él dice que está con nosotros, yo me lo imagino como tomado de la mano y yo me siento seguro. Yo siento que tengo respaldo, que tengo seguridad. Cuando Él dice que yo estoy contigo, quiere decir que nada me va a faltar. Porque así como Padre, aún a pesar de todos los errores que cometemos, aún siendo dando buenas dádivas, dice la palabra, ¿sí? ¿Cómo no el Señor no nos va a dar lo que más necesitamos, que es el Espíritu Santo? Entonces, yo veo realmente que hoy necesitamos recordar, muchachos, y los que nos estén viendo por internet en este momento, el Señor te dice, yo estoy contigo. Y si usted tiene dudas sobre eso, usted puede ir a varias partes de la palabra que nos recuerda que Él siempre estará conmigo. Yo hay uno que mucho se me guardó en el ADN y es Mateo 28, porque de hecho es la raíz de la gran comisión, ¿cierto? Pero cuando yo veo, dice, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Yo estaré contigo, siempre. Josué capítulo 1 en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, y ahí puede usted resaltar, estaré contigo. Dígale, el Señor está conmigo. No te dejaré ni te desampararé. Guárdese eso en su mente, joven, y todos los que nos creamos jóvenes hoy, porque, como decía, vieja la cédula, pero nosotros en el Señor somos eternos. Amén. No te desampararé. Guárdese en su mente, el Señor está con usted. Y eso mismo nos ayuda a recordar que hay cosas que nosotros no hacemos por allá escondidas porque Él está ahí. La está ahí. Donde usted esté, en lo más encerrado de su habitación, en lo más oscuro, Él está ahí. En todo y en toda situación. Por lo tanto, usted no tiene que tener miedo. No temeré, dice la palabra, porque el Señor está contigo. Si Él está conmigo, yo estoy seguro. No estoy solo. Tengo provisión. Tengo varias bendiciones que el Señor me está dando. Y le voy a leer explícitamente lo que el Señor ponía en mi corazón, y es lo siguiente: con Él estoy seguro, con Él no temeré, Él tiene el control de todas las cosas, Él nos protege, Él se encargará de todo, no estamos solos, y Él sabe muy bien y nos conoce mejor que a nosotros mismos. Amén. Entonces, si usted cree que el Señor realmente está con nosotros, usted dice, pero ¿será que puedo yo entrar en la duda de que esa palabra es para otros? Pues la verdad, no. No, porque partimos del hecho de que Dios no miente. Si vamos a Números 23, 19, el Señor nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y Él no hará, dice la palabra, y Él no hará. Y después dice, habló y dijo, ¿y no lo ejecutará? ¡Wow! Tremendo. Yo recibo esa palabra, yo digo, Dios no miente. Nosotros como padres podemos haber fallado muchas veces. Tal vez habíamos hecho algunas promesas que tardaron un tiempo más de lo que nosotros esperábamos. Tal vez nosotros dijimos palabras que no eran correctas, no eran de bendición. Pero el Señor siempre nos dice que lo que Él hace y su voluntad es buena, es perfecta, es agradable, que lo que Él hace es bueno. Amén. Entonces, por lo tanto, yo creo esa palabra. Dios no miente. Muchachos, tengámoslo claro hoy. Dios no miente. Así sencillo. Si sus padres en algún momento mintieron o hicieron cosas incorrectas, en nuestra humanidad pasó.
pero Él no miente. Él no miente. Y cuando Él dice que yo estaré contigo, es porque yo estaré contigo. Amén. Recíbalo. Y bueno, también está Isaías 41, que todos se lo saben de memoria. Lo habíamos visto la vez pasada, ya se lo saben de memoria. Pero lo recordamos, que dice, no temas, no temas. No temas porque yo estoy contigo, dice la palabra. Dice que no desmayes. Porque si de pronto tu papá en algún momento dijo una palabra donde lo desanimó, pues aquí no se desanime, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y el segundo mensaje para los muchachos es el siguiente, y es, yo te amo. A veces, dentro de lo que vemos en el día a día, no tenemos una palabra de afirmación, parece que realmente no valiéramos. Ese era uno de los pensamientos que yo tenía a mis 14 años, es, a mí no me aman, no me aman. Y todo parecía muy bien por fuera, como que era un niño común y corriente, pero por dentro yo tenía muchas dudas. Yo como que decía, parece que esto es mentira. Y hoy necesitamos recordarle a nuestros jóvenes, y nosotros los jóvenes, digo yo, recordar que Dios nos ama, Dios nos ama. Y cuando Dios nos ama, nos recuerda todo lo que hizo por nosotros. El amor no es como nos lo han vendido. Nos han vendido un amor emocional, de palabras, de mariposas, aquí en el vientre, que tienes mariposas, ¿sí? Pero cuando uno entiende 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 en adelante, donde empieza a hablar qué es el amor, que es bondadoso, que es generoso, que no se jacta, que es sufrido, ¿sí? Que no se irrita, que no hace lo malo. Y empiezan a decir, ahí no hay nada emocional en esa definición del amor. El amor es una acción. Y la mejor acción que podemos encontrar es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la mejor acción. Puede que nosotros, y eso sí lo vemos muy comúnmente, como padres no, a veces desatamos palabras como te amo, ¿sí? Hay personas que ya lo usan demasiado, ¿no? Te amo, mi vida, te amo, sí, mi amor, ¿qué quiere que le venda? Pero hay otros que, por lo menos yo, es difícil decir un te amo. Si yo digo te amo es porque de verdad te amo. Me nace de corazón decirte te amo, pero más que decirlo es hacerlo. Si usted recuerda la época de noviazgo, la época de los corazoncitos, usted atravesaba la ciudad, usted madrugaba a irse a donde fuera, usted chateaba, mandaba telegrams, mandaba horas y horas de conversaciones infinitas y nunca paraban, y el tiempo era corto, ¿sí? Y así debería ser nuestra relación con el Señor, porque es libre, es abierta, estamos apasionados, estamos enamorados. No como me decía por allá uno de los muchachos que están privados de la libertad, me decía, no, yo sí no oro en la madrugada. Sí, hola, listo. Y siempre hacemos esto a propósito. Paramos esto, las pilas lo hacemos a propósito para que usted piense un momentico en eso que acaba de pasar. Que mi relación no sea tóxica. Una relación con Dios no puede ser tóxica. Una relación con Dios no puede ser, y es que si yo no ayuno, y es que si yo no lo hago en esta hora, y que si esto y esto. No, hermano, usted está mal porque entonces usted tiene miedo. Y si no la llamo en este momento, mejor dicho, si no llego con lo de la comida, no. La relación debe ser algo que fluya, que usted diga, me encanta, yo a donde quiera voy, yo la recojo en el aeropuerto a las 2 de la mañana, voy, le compro las flores, le hago lo que usted quiera, mucho yo levito por sí, ¿sí? Si me tocarle todo mi salario, se lo doy. Y es literal.
Entonces uno dice, realmente la relación debe ser de, con ese estilo, no debe ser algo, llamémoslo religioso, ¿vale? Entonces, recordar que lo que Dios hizo a través de ese sacrificio en la cruz fue una acción por amor. Y yo cada vez que lo recuerdo digo, eso es lo que tenemos que hacer, acciones de amor. Y más que palabras, ¿sí? Palabras, palabras, y cuando uno va a la acción, dice, te amo, pero cuando le dice, necesito tal cosa, mira a ver qué vas a hacer, ¿no? Un te amo es, mira, cuenta conmigo para eso. Yo estoy ahí. Son las mejores formas en que podemos decir que te amo. Amar es una decisión. Cuando tú amas a alguien, realmente te lo demuestras con acciones, ¿sí? Más que palabras. Y el mejor ejemplo es el que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Tengamos eso presente. Muchachos, piénsenlo siempre. ¿Quién es capaz de dar su vida por otro? Derramar hasta su última gota de sangre. Solo Él lo hizo, nadie más, y lo tomamos y lo recibimos. Guardamos eso como el mejor regalo para nosotros. Y cuando lo entendemos, ya todo lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, porque lo hacemos pensando es en Él, todo lo que hacemos. ¿Amén? Colosenses, también Romanos por allá nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También nos dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Y de hecho, por ahí han sacado canciones al respecto. En Deuteronomio, el Señor nos dice que tú eres como la hija de mis ojos. La niña de mis ojos. Y yo quiero que usted piense en eso, que el Señor le está diciendo. La Biblia es como una carta de amor. La Biblia es una carta de amor donde dice, mira lo que he hecho por ti. Mira cuánto te amo. Mira qué significas para mí. ¿Amén? Dele un codazo al que está al lado y diga, el Señor te ama. Ah, qué pena despertarte, dígale, pero el Señor te ama, dígale, por favor, al que está al lado suyo. Bien. Dos palabras que el Señor decía claramente y es, muchachos, el Señor no viene a juzgarte. El Señor no viene a lanzar juicio sobre tu vida. Él no viene a criticarte. Él no viene a decirte a ti, es que mira lo que haces, mira cómo te vistes, mira cómo hablas. No, el Señor te ama tal como tú eres. Tal como tú eres. Porque hay un ataque hacia nuestros jóvenes en su identidad. Pero es fuerte y tal vez nosotros en nuestro momento lo recibimos, pero hoy día esto está exponencialmente, está muy fuerte. Entonces el Señor lo que más quiere es poder tener un encuentro cara a cara contigo. Eso es lo que quiere el Señor. Simplemente eso. Él no mira las apariencias, dice la palabra. Él mira lo que hay en tu corazón. Dice también que Él ha visto tus lágrimas en el secreto. Lo que tú has llorado, Él lo ha visto. Él lo ha visto. Y también te quiere decir que Él no es lejano. Él no es lejano porque Él te ama. Y el tercer mensaje para los muchachos es el siguiente y es, cuida tus pensamientos, cuida tus pensamientos. Yo estos días, precisamente sintiendo esta confirmación por los jóvenes, me decía el Señor que los pensamientos que tienen los muchachos hoy no son conforme a la voluntad de Dios. Los pensamientos que los están inundando a ellos son pensamientos contrarios a la palabra. Entonces, de hecho, yo fui corriendo rápidamente a hablar con una de mis hijas y le dije, quiero decirte algo que siento en mi corazón y es, el Señor conoce tus pensamientos, es lo único. Y sentía muy, 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 muy en el espíritu que teníamos que recordar Filipenses 4:8. Donde el Señor nos está diciendo, entonces yo se lo dije, mira lo que dice la palabra en Filipenses 4:8 es que nuestros pensamientos sean verdaderos, o sea, que no sean basados en mentira. Lo segundo, que pensemos en lo que es honesto, realmente lo que es honesto. Dice que pensemos en todo lo que es justo, pensemos en todo lo que es puro, pensemos en todo lo que es amable. Pensemos en todo lo que tenga buen nombre. Pensemos en todo lo que es digno de alabanza. En esto tenemos que pensar. Y el Señor me llevó a escribir una letra
de una armonía. Y espero que algún momento podamos compartir eso de esa canción para los jóvenes. Y es que tenemos que pensar en lo puro, en lo bueno, en lo digno de alabanza, en lo digno de admiración, en todo lo que sea honesto, en todo lo verdadero. Porque hoy día estamos siendo bombardeados por muchos pensamientos que no son de Dios. Y cuando vamos a mirar, es verdad. El mundo, la televisión, las series, todo absolutamente está abordándonos a pensar de una manera distinta. Tú no eres, ¿sí? O pensar mal de sus padres, o pensar mal de su familia, o hablar mal de la iglesia, o hablar mal de su pastor, o hablar del que está ahí presentando el mensaje hoy. ¿Sí? O sea, son pensamientos, y uno dice, venga, filtremos eso. Cuando vas y filtras esos pensamientos, dice, uy, esto no es de Dios. Entonces, lo que le decía yo a Sarita, gracias, es, venga, a veces esos pensamientos pasémoslos por un filtro. Pasemos por un filtro todo eso que estamos pasando por nuestra cabeza y miremos, ¿esto de verdad es verdad? ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Esto como tal es puro o es oscuro? ¿Esto realmente lo podemos hablar en público a voz abierta? Si es así, bien, porque es conforme a los pensamientos de Dios. Pero si no, no. Ahí en pantalla van a ver algunas cosas que me atreví a estudiarlas porque estamos haciendo el tema del referendo hacia la defensa de la familia y encontré que realmente es impresionante la cantidad de cosas que usted encuentra, no solo en internet, porque uno habla, no, que internet es donde uno, sí, pero podemos ver que a nivel legislativo, a nivel de gobierno, ya casos como el de la... Bueno, la realidad es el hombre que estaba pasado por mujer en el gobierno del presidente de Estados Unidos está diciendo que ya hay que eliminar la palabra mujer del diccionario. La palabra mujer no debe existir. ¿Sí? Que debe existir es una definición como mujeres que tienen hijos. O, bueno, el término es así por ese estilo. De hecho, salió en El Tiempo hace 2 semanas. Entonces, es totalmente acabar lo que es la familia y la definición de mujer, ¿sí? Ahora, las personas que defienden a la mujer en el gobierno no saben qué es una mujer. Es impresionante. También vemos cómo a nivel legislativo aquí en Colombia, aquí nomás, usted va a la Plaza Bolívar o va a las bibliotecas de la red distrital y esto literalmente es demasiado colorido. Así de simple. Mucho color en ese sentido. Y decimos, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestra generación? ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestras familias? Por todo lado, ya hay matrimonio del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, abierto por ley. Y uno va y mira la Constitución, artículo 41, y dice que era hombre y mujer. Se violó ese derecho como tal, constitucional. Ya hay adopción de niños para parejas del mismo sexo. Ahí pueden verlo en esa segunda fotografía que está ahí. Ahí hay 2 hombres con un niño. Vamos a echarle una miradita a lo que es Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, todo esto, absolutamente todo. Aquí no lo están pudiendo ver, esto tiene animación, pero van a ver y es una influencia hacia parejas del mismo sexo. Eso es lo que están dando. La biblioteca, Carlos Restrepo, aquí en Bogotá, 1 de julio de este año, hombres trans dándoles cuentos a niños gays para niños entre los 4 y los 8 años. Acá en Bogotá. Si usted va nomás a Cali, va a encontrar la primera clínica transgénero. Y ya hay muchachos de 20, 21 años haciendo sus cirugías. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo nosotros compartir entre toda esta inclusión y toda esta situación, ¿sí? También podemos ver las series. Hoy día, ustedes saben, o la gran mayoría sabe, que yo genero contenido a través de las redes sociales. Y en TikTok es una donde yo me muevo. Y curiosamente, estos últimos días que entré, cada vez que abro el TikTok, el primer video que yo veo es sobre una serie en Netflix que se llama Educación Sexual. Y no es la educación sexual que nos muestra la palabra. Es fuerte, es muy fuerte, es un tráiler, o sea, es una cosa apenas de un par de imágenes, y yo, señor, qué cosa tan fuerte,
tan fuerte la que está pasando. De hecho, el top 10 de las series más vistas en este momento son... quiero utilizar la palabra correcta para que no haya problema en internet, y es, son contrarias a la palabra de Dios, totalmente contrarias, ¿sí? Los videojuegos ahorita tienen bastante influencia en el tema, más fuerte que antes, y películas que en su época eran buenas, digo yo, de acción y todo esto, ahora ya están demasiado coloridas. Me impresionó Kellogg's, las de las azucaritas, las de desayuno por la mañana, la del tigre, ya digamos mostrando bastante influencia en este sentido. Las revistas, National Geographic, cuando yo lo veía en mi época, hablábamos de allá de los elefantes, los tigres, la selva. Ahorita están hablando sobre la identidad. Lego, que es, ustedes saben que son los muñequitos de armar casitas, todo eso, inundado en este sentido de este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo uno, o sea, está en la comida, está en las revistas, está en las series, está en la televisión, está absolutamente todo? Y se metieron a la educación. Yo le decía a Sofi, ¿cómo será el primer día de escuela de Emma? ¿Qué le van a enseñar? ¿Qué es de los niños hoy que están recibiendo ya esta educación, donde están confundiéndolos? Porque realmente los niños ni se tocan, ni se venden, ni se confunden. Para los que vieron la película Sonidos de Libertad, saben que los niños de Dios no se venden. Pero le hemos agregado un lema adicional, y es: ni se confunden. Los niños no se confunden. Y es por esa razón que nosotros como padres tenemos una responsabilidad ahí, pero ya vamos para el mensaje de los padres. Quiero terminar con los jóvenes. Y es, el Señor te dice hoy que tú no eres una casualidad de la vida. El Señor te quiere decir hoy que tú no eres parte de un resultado de la evolución. Tú fuiste pensado antes de la creación y la fundación del mundo. El Señor te dice que tú no eres un experimento. El Señor te dice que tú eres un sueño, el sueño de Dios. Hoy te dice que tú eres su hijo. Él te dice hoy que eres amado y que fuiste elegido. Eso te dice el Señor hoy. Y que fuiste creado para grandes cosas con Él, y que tienes un llamado y tienes un propósito. Y algo, y si le quiere dar el aplauso a Dios, déselo por favor a Él. Y algo que aprendí mucho con el pastor Leo durante todos estos años de enseñanza es el propósito. Que a veces pensamos que el propósito es allá, ese día, en ese año, en ese momento donde llegue. Y no, el propósito está pasando hoy, todos los días. Hoy hay un propósito. Y parte de ese propósito es que usted escuchara esta palabra hoy. Usted recibiera esa palabra. Muchos no vinieron, tal vez, pero hoy esa palabra sí es para usted. Hay propósito. Y el propósito se está cumpliendo. Y esta tarde se va a terminar más el completo. Y en la noche va a completarse ese propósito. ¿Cuál? El que el Señor tiene para con su vida. Lo único que le digo es, día tras día vamos en el propósito de Dios. No es cuando usted crea que va a pasar, cuando me gane el baloto, decía el pastor Leo, cuando va. No, ya está usted en el propósito. Yo creo eso, ¿usted lo cree? Amén. Muchachos, llévense en este mensaje porque ya venimos para... Ahora sí, para los más grandes. Tres cosas. Y yo quiero que usted lo diga y la iglesia me acompañe. Yo estoy contigo. Yo te amo. Y guarda tus pensamientos. Amén. Entonces, con esos tres ya usted puede decir, listo, esto es lo que va a guardar hoy que el Señor me entregó con todo su corazón, porque realmente yo sabía que, y tenemos que seguir trabajándolo nosotros como padres. Pero ustedes, vamos a ahorita hablar por ellos nuevamente y por la familia. Ahora, yo le quiero dar un bonus track. Este sí es mío. Y el bonus track es, no te dejes enredar. Hay un pasaje espectacular en Marcos capítulo 1, versículo 18. Dice, y dejando luego las redes, le siguieron. Los que se rieron lo entendieron. Marcos capítulo 1, versículo 18. ¿Listo? El que se rió lo entendió. Ahora vamos a hablar para los más grandes. ¿Listo? Entonces ahora los muchachos le van a dar el cobito al papá, al mayor que está al lado, y le va a decir, aquí te van a hablar a ti.
Y lo primero, padres, madres, abuelos, abuelas, es oración con acción. Oración con acción. Nosotros, o yo personalmente siento que por mucho tiempo pasaban muchas cosas a mi alrededor, pero yo solo estaba sumergido en interceder por las situaciones, ¿sí? Y eso creo que de alguna manera me impidió ver más cosas. Y lo que hoy está pasando es que sí nos está pidiendo que oremos y con fe accionemos, porque la fe sin obras es muerta. Por los frutos nos conocerán. Y créame personalmente que cuando a mí me llamaron a ser parte del equipo de trabajo de este referendo a nivel nacional, yo dije 5 veces no. Me llamaron que, por favor, que, y a la 5ª vez, creo que les había contado a algunos, vi a Emma. La tenía cargada en mis brazos. Y cuando yo la vi, yo decía, esta causa realmente es justa. Esta causa es para levantarnos en contra de todo lo que se ha levantado en contra de nuestra familia. Si yo puedo hacer algo para resistir, porque la palabra dice que resistamos al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Si usted puede hacer algo para poder resistir al diablo, hágalo. Y yo en ese momento dije, amén, Señor. Entendí, porque yo aún siento la carga por los niños, siento la carga por los jóvenes de no dejarlos solos en este momento. Ellos necesitan más apoyo que nunca en la historia de la humanidad. Hoy necesitamos ayudarlos y recordarles cuál es su verdadera identidad. ¿Quiénes son ellos en Cristo Jesús? ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Eso es lo que tenemos que recordarles. Es sencillo. El pastor Leo dice, para cambiar el mundo hay que evangelizar. Eso es todo. Salga y evangelice. Y pues empecemos por los que están al lado nuestro, por nuestros jóvenes. Orar por ellos. Orar por lo que el Señor ha puesto en nosotros y compartirles el Evangelio. Así es sencillo. Y seguramente muchas cosas van a empezar a cambiar. Muchas. Y ya después de que el Señor me confirmó, pues ahí estoy. Y cuando yo me meto en algo, realmente quiero hacerlo con toda. Sí, no quiero hacer medias tintas. No quiero hacer las cosas como si ahí de ladito lo voy haciendo. No. He ido a varias iglesias a compartir este mensaje. Esto apenas que vieron hoy fue un slide de todo un capítulo de charlas de más de una hora donde compartimos todo lo que está pasando a nivel internacional, las estadísticas de suicidio, toda la problemática que tenemos a nivel familiar, de lo que es la identidad del hombre, la identidad de la mujer, los niños. Y si usted mira, un joven tiene cualquier cantidad de situaciones complejas. Mire nomás los cambios físicos, hormonales. Acuérdese. El tiempo nuestro, que decíamos, bueno, aquí están pasando cosas. El desarrollo de nuestra identidad, de nuestro carácter, de cómo vamos a empezar a ser, nuestras relaciones familiares, ¿sí? Porque a veces en casa hay situaciones y esas mismas situaciones nos pueden llevar a tomar malas decisiones. El estrés académico. ¿Usted no se acuerda que tenía examen, quiz, parcial y toda esa situación cómo nos bombardeaba día tras día? Un parcial para nosotros era fuerte. Sabemos que si teníamos un examen, entonces como que todo se centraba en eso y no teníamos cabeza para más cosas, ¿sí? Todo lo que tiene la exposición a los riesgos que hay alrededor nuestro. Drogas, alcohol, cigarrillo, tantas cosas que hay alrededor que están ahí como león rugiente, dándoles vuelta. Todo lo que es la planeación del futuro. Yo he sentido esa carga, como que hay tanta preocupación por el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a ganar en dinero? ¿Para dónde me voy? Y yo, Dios mío, simplemente tráeles paz, trae tranquilidad. ¿Sí? Porque lo único que podemos hacer es, Señor, no presionarlos en ese sentido. Es que tú tienes que hacer ya, ¿no? Yo entendí ese mensaje hace un par de años y ya le bajé al acelerador. Porque nos enseñaron que el modelo era simplemente... vaya, estudie, prepare, compra casa, carro, no sé qué, viaje, ta, 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 y después cásese. Yo soy el peor ejemplo para decirles, porque yo hice todo al revés. Yo tuve los hijos, luego me casé, luego me estudié. Yo no soy el ejemplo, pero el Señor sí es el ejemplo. Él sí nos puede explicar muchas cosas de cómo hacer las cosas. Y tranquilos, 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 que todo tiene su tiempo. Si usted está en el propósito del Señor, el Señor le abrirá la puerta que es, en el momento que es, con quién tiene que ser y el trabajo que es. Porque la verdad, yo lo que le decía a mis hijas especialmente es, mire, el Señor proveerá las cosas. Por ahora, ustedes estén tranquilas que mientras pueda, pues estamos sustentándolos. Pero cuando llegue su momento, empiece a experimentar.
Y ya, de hecho, por allá han tenido ya experiencias laborales y cositas, ya atienden, de pronto a algunos de ustedes les han servido un almuercito, una comida, allá están sirviendo, sí, chévere. Y eso es importante para que empiecen a coger manejo económico, eso es importante, que sepan cuánto, cómo son las vueltas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas tan sencillas. Pero el Señor tiene el control de las cosas y abrirá las puertas que tienen que ser. Y lo otro, ellos están luchando con la autoestima. Una situación con la cual ellos todos los días se encuentran. Yo en mi época me recuerdo toda la cantidad de cosas que tenía en mi cabeza que yo pensaba que la gente veía de mí. Que si era flaco, que si era pelo liso, que si era orejón, que si era yo no sé qué, que si era así. Yo tenía problemas con eso. Que si es bajo, que es gordito, que si es, y tantas cosas. Y súmele a ese todo el problema hormonal. Uno tratando, yo estudié en un colegio militar y eso era muy complicado, ¿eh? O sea, el nivel del bullying era top, ¿sí? Pero ahorita yo sé que el tema está más fuerte, fuerte, fuerte. Se han abierto tantas puertas que yo no sé si usted supo, pero en el colegio distrital aquí en Kennedy, aquí en Bogotá, hace menos de 4 meses, un niño de 12 años violó a una niña de 8. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos permitiendo que les enseñen a ellos? O sea, no bastan todos los problemas que les acabo de mencionar para agregarle otro a la identidad de ellos, donde estamos dejando abierta la puerta para que dicen que exploren. El niño está explorando según eso. Y mira, tremendo problema que hay. Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos ayudar a que esta situación por lo menos resistamos, porque no sé cuántas generaciones más vengan donde vamos a ser expuestos a mucha de esta situación. Y quiero darles simplemente unas recomendaciones que sentía, porque sí tenemos que leer la palabra, sí tenemos que orar, pero también tenemos que estudiar y pedirle sabiduría a Dios, cómo abordar cosas, ¿sí? La palabra nos enseña y hay ayudas. Lo primero, tenga usted escucha activa, tenga una escucha activa con ellos, esté pendiente de lo que diga. Mírelo a los ojos cuando él le hable, cuando usted le diga, preste atención, pare un momento lo que está haciendo y póngale atención a lo que le está diciendo, ¿sí? Mantenga un diálogo abierto, ¿sí? Y en un lugar cómodo, en un lugar espacio, no tenga que ser forzado, que usted tenga que decir, es que vamos a hablar sobre, no, que eso sea espontáneo, que fluya, que realmente, y hable los temas difíciles, hay que hablarlos, ¿sí? Hay que hablarlos, hay temas que uno dice, a mí mi papá y mi mamá no me hablaron de eso, pero hay que hablarlos, hay que ponerlos sobre la mesa. También fomente espacios divertidos y positivos, ¿sí? Necesitan ellos un abrazo, ellos necesitan una palabra de aliento, ellos necesitan una palabra de fe. Sea buen ejemplo. Sea un modelo usted a seguir, porque si no, inmediatamente nos van a decir, ah, pero si tú lo hiciste, pero si tú hiciste tal cosa, pues ellos también van a estar expuestos. Ponga reglas y ponga límites. El Señor también nos disciplina, también nos enseña que hay que dejar las cosas, pero también bajo un modelo de amor. Fomente la autonomía, no una dependencia. Y de hecho esta mañana alguien me decía, yo no puedo seguir cargándolo todavía a los 16 años. Yo lo alzaba cuando usted era bebé, pero ya más grandito no. Pero sí genérele responsabilidad conforme a su edad, ¿no? Obvio. ¿Sí? Haga ese acompañamiento emocional de él. Y también permita tener un autocuidado. No solo espiritual, que es importantísimo, es fundamental, también físico, alimentario, un cuidado de descanso. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Ese es el primer mensaje para los padres. El segundo es, descansa en mí. Y eso se lo aprendí al pastor Leo, Dios a través del pastor Leo nos enseñaba estos días, entra en el reposo, entra en el descanso. Nos hemos afanado, nos hemos preocupado por tantas cosas que al final no podemos hacer absolutamente nada, nada. Pero sí podemos creer en la palabra y podemos confiar que lo que Él nos está diciendo es verdad, que lo que Él nos está diciendo es cierto. Y una de esas palabras, el Señor a través del pastor Leo nos compartió varios versículos, pero hay uno en especial que está en el Salmo 89, tal vez usted lo recuerda y se los quiero compartir, recordar. Salmo 89, en el versículo 28 al 34, dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre
y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis mandamientos, en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces los castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él, diga, mi misericordia. Ni falsaré mi verdad, no falsaré mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, nos ratifica que es verdad, que a pesar de que nuestros hijos se desvíen, se vuelvan rebeldes, hagan cosas que no son, el Señor va a coger la vara y ¡ta!, pero los va a enderezar, los va a llevar, porque lo prometió, porque él dice que no mudaré, o sea, no cambiaré de opinión, sino que lo que he dicho, hecho está, dicho está. Amén. Y si usted le quiere anotar, simplemente porque estos no los vamos a pasar por pantalla, pero si usted quiere anotar estas promesas, yo lo hago, sinceramente, yo lo abro. Y si llega a venir algún ataque, alguna duda, yo siempre digo, no, esta palabra el Señor me la dio y la tengo ahí. Proverbios capítulo 22, 6, para que lo lea en su casa. Amén. Proverbios 22, 6, Salmos 102, 28, para que usted los lleve a su casa y se lo lea. Joel capítulo 2, versículo 28. Te lo repito esos tres. Proverbios 22, 6, Salmos 102, 28 y Joel 2, 28. Llévelo y medítelo en su casa. Y va a recordar las promesas que Dios tiene para con sus hijos, para con su generación. Yo le quiero compartir uno que el Señor me dio esta mañana antes de salir de mi casa y pareció maravilloso, para que usted lo guarde en su corazón. Se lo quiero leer. Está en Isaías 44, en el versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor: porque yo derramaré agua sobre el sedecal y los ríos, sequedal, perdón, y los ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Yo subrayé ahí: y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Algunos de los que están acá saben qué es un sauce? Levante la mano, ¿quién sabe qué es un sauce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo le voy a pedir el favor aquí al equipo de producción que está arriba, que si puede poner una imagen de un sauce. Mírelo, ahí está. Porque cuando uno ve ese sauce y uno lee la palabra del sauce, como que eso qué es, eso será una matica, será un árbol. El sauce es hermosísimamente grande. El sauce es verde. El sauce como tal, mire que casi sus hojas, en este caso, porque dice la palabra que junto a las riberas de las aguas. Y esta imagen está perfecta para esta explicación. Así serán tus hijos. Amén. Yo lo creo. Yo recibo esa palabra. Y esta mañana que el Señor me la dio, yo decía, wow, como sauces. Entonces, usted está leyendo la palabra, pero se está llevando en la imagen una foto como la que está en pantalla en ese momento. Así reverdecerán mis hijos. No les faltará nada. Usted no ve nada marchito ahí, usted no ve nada quemado. Usted ve unos hijos florecientes, unos niños que están dando fruto, unos niños que están dando un nuevo paso, ¿sí? Que están creciendo. No son pequeños. Amén. Y por último, el último como tercer mensaje para los adultos, y es: ten misericordia. Ten misericordia. Tú también fuiste niño, tú también fuiste adolescente, tú también fuiste. Si nos ponemos a recordar lo que hicimos, Dios mío, tantas cosas nos libró el Señor. El Señor te ama aún a pesar de todo lo que hiciste. El Señor te ama a pesar de lo que estás haciendo hoy. ¿Sí? Entonces, acordémonos. Y yo le digo para mí, porque esta prédica es para mí. Y yo digo, yo también tengo que acordarme de todo lo que en mi momento hice. Y tengo que amar como el Señor ama. ¿Sí? Estoy tratando de acá de aparecerme más a Él.
Y si usted mira en el capítulo, volviendo a la carta de Colosenses, que fue con la que arrancamos, capítulo 3, en el versículo 21, dice la palabra: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay una versión por allí, creo que es la LTV, no me acuerdo el nombre, dice que no seamos pesados, dice la palabra, que no seamos pesados con ellos, para que no se desalienten. El verbo exasperar significa provocar a intensidad, dice, es un sentimiento de irritación. Haga de cuenta como cuando a usted le sale una vejiga y se corta la pielecita de la, eso que arde ahí. Esa es la sensación que siente eso cuando usted exaspera. Ese es el dolor que usted siente en su piel cuando usted exaspera. Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el, subir el furor. Para pelear se necesitan dos. Entonces, que ese otro no sea usted. Amén. Proverbios 15:1. Entonces, queridos padres, madres, abuelos, abuelas, adultos, tres mensajes que usted se lleve. Número uno, oración y acción. Número dos, descanse en Él. Y tercero, ten misericordia. Amén. Si usted lee Colosenses capítulo 3, pero en el versículo 23, cierra ese pasaje diciendo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, ya si obedecemos, cuando nuestro papá nos dice hay que hacer tal cosa, obedecemos porque amamos a Dios. Digo, sí, yo sé que si mi papá lo está diciendo, mi mamá me lo está diciendo, es por algo bueno. Me lo está diciendo porque tengo que hacerlo de esa manera, porque si lo hago de otra manera, me puede no ir tan bien. Amén. Si usted recibe esta palabra, yo quiero que usted se ponga en pie en ese momento. Cierre sus ojos en esos segundos que nos quedan, porque el mensaje fue muy, muy claro. Tenemos dos partes, uno para los jóvenes, uno para los adultos. Tres mensajes para los muchachos, tres mensajes para nosotros. Y hoy yo lo invito a que usted cierre sus ojos, que disponga estos minutos, y de pronto si los muchachos de alabanza nos ayudan, vamos a administrar, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros jóvenes, vamos a orar por nuestras generaciones. No importa si ellos no están acá en este momento, no importa si ellos están en otro país, si están en otra ciudad, si están en otro continente, donde estén, donde se encuentren, si está aquí a dos cuadras, donde esté él, usted pueda hoy bendecirlo, que usted pueda proclamar una palabra de bendición para ellos. ¿Sí? Si usted tiene la oportunidad de tener su familia, pues déle un nuevo abrazo, abrácelo, ponga su mano a su alrededor y bendígalo. Dígale lo que el Señor le está diciendo hoy: no tengas miedo, Dios te ama. Dígale también que guarde sus pensamientos. Dile: guarde tus pensamientos, que el Señor guarde tus pensamientos. Señor, hoy ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy has dado este mensaje para nuestra generación, pero también para nosotros, Señor, para que nosotros también podamos ser unos mejores padres, Señor, para que también podamos ser unos mejores discípulos tuyos, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú desatando esta palabra y guardándolo en sus corazones, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú les recuerdes cuánto los amas, Señor. Todo lo que hiciste por ellos en la cruz del Calvario, cada cosa, cada situación que tú hiciste, Padre, yo te pido que, Señor, que seas tú hoy bendiciendo sus vidas. Si ellos están trabajando ya, Padre, bendice sus trabajos, Señor. Bendice su alacena, bendice, Señor, su entrar y su salir. Te pido, Señor, que bendiga su canasta, Señor. Que bendigas, Señor, su molino y todo lo que ellos hacen, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si están entrando en esta edad, Padre, de bendición, de empezar a explorar, a trabajar, a activarse, Señor, hoy también bendecimos, Señor, su camino. Padre, te pido que ilumines su camino, que seas tú guiándolos. También te pido que tu precioso Espíritu Santo, Señor, hoy sea guiándolos, Padre. Dice tu palabra, Señor, que aun cuando nosotros, ellos crezcan, Padre, no se van a desviar porque estuvieron cementados en tu palabra, estuvieron andando en tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas
tú, a través de tu precioso Espíritu Santo, guiándoles, dándoles esta palabra de bendición, esta palabra, Señor, para que ellos nunca se desvíen. Desata sobre nosotros sabiduría, inteligencia, gracia y favor, Padre, para que ellos, para que nosotros, Padre, podamos ser unos buenos padres, unos buenos líderes, unos buenos consejeros, aún para ese joven que está al lado nuestro, en donde estemos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en donde estemos, Padre, que podamos ser bendición, que los abracemos, que los bendigamos, Señor, que les recordemos qué y quién eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, todo lo que hemos hecho mal, Señor, como padres. Te lo pedimos hoy, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos ayude, Señor, a empezar de nuevo. Que hoy sea una nueva temporada, Señor, que sea un nuevo tiempo donde podamos empezar, Señor, llevando a nuestros hijos a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que puedas hoy esta palabra sembrarla en todo nuestro corazón para que pueda dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Ya no tendremos más temor, Señor. Hoy podemos proclamar que el Señor está con nosotros y podemos decir, Señor, que tú estás en cada detalle de nuestras vidas. Y como dice Lucas 12, Señor, aún los cabellos de mi cabeza tú tienes contados, Señor. Y yo hoy doy gracias por eso, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Santo.